Esta es la segunda jornada de Hipertenes de sobre resistencia antimicrobiana y es una exposición sobre un proyecto que venimos trabajando desde el año 2020 con un proyecto internacional, interinstitucional, con universidades del Reino Unido, la Universidad de Bristol, el King College London, y que en esta ocasión nos visita parte de los investigadores de allá. Entonces hemos organizado una jornada para comentar el proyecto, algunos resultados, algunas perspectivas que se dan en torno a este tema tan importante para la producción animal como para la salud humana. Justamente, profesora, ¿qué cuestiones se abordan en este proyecto? ¿Cómo se trabaja? Este es un proyecto, la parte de tomar conocimiento acerca de cuáles son los antibióticos que se utilizan en las granjas porcinas y en los tambos, la cantidad que se utiliza y la existencia de bacterias resistentes en estos tipos de producción, lo realizamos durante el año 2021 y 2022. Entonces ahora estamos en un proceso de resultados, de análisis de resultados entre los dos países, y bueno, esto forma parte de ese encuentro del cierre, para el cierre de este proyecto, que es hacia mitad de año. ¿Y cómo se gestó este proyecto? ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar de manera articulada entre estos dos países? Se contactó con el CONICET, porque es un trabajo en conjunto, el CONICET, la Universidad de La Plata y nosotros, y tanto la Universidad de La Plata como nosotros trabajamos en la parte que fue de toma de muestras en tambos y toma de muestras en granjas porcinas. Entonces se contactaron los grupos de trabajo, digamos que ya veníamos, teníamos antecedentes en esos temas, y de ahí que comenzó todo un trabajo de muestreo de un año, y ya ahora ya estamos evaluando resultados. Por último, profesora, ¿por qué es importante abordar esta temática de resistencia a antibióticos? Es muy importante por el impacto que tiene sobre la salud humana, ¿no? Las producciones utilizan antibióticos, son necesarios, muchas veces son excedidos en su uso. Entonces, bueno, los lineamientos a nivel mundial llevan a una restricción en el uso de antibióticos porque bacterias que compartimos los humanos y los animales pueden llevar esos genes de resistencia y ir a mayores hacia el futuro. Por lo tanto, conociendo qué es lo que está pasando en los animales, también podemos prevenir problemas hacia el futuro en la salud animal y en la salud humana.